Gaur, Karo artistaren lana inauguratuko dugu hemen gure San Mamés maitagarriarekin lotuta egon daitekeena haren margoak futbol zelaiak direlako. Bienvenidos todos y todas a San Mamés. En esta fecha tan señalada como la de hoy, que es el Día Internacional de los Museos, para inaugurar una exposición temporal por primera vez en nuestro museo también, una exposición temporal por primera vez en cuestión no referida a lo que es estrictamente el Atleti, pero que gira en torno al campo de fútbol, como podéis ver. Ese esqueleto de cal que delimita el terreno de juego desde la visión, desde hace años, y la evolución que ha tenido del artista Caro, que hoy aquí nos acompaña con distintos enfoques, con distintos colores, distintos matices, y que al final quiere subrayar la fuerza de lo que significa ese rectángulo de juego, bueno, pues que mueve tantas y tantas pasiones en todos los rincones del mundo. Y estamos en San Mamés, que también empezó siendo eso, una campa en la que un día pues alguien pintó, con cal, delimitó un terreno de juego, y luego pues ha ido creciendo y ha ido acumulando tanto acervo, tanto en el aspecto puramente material como sobre todo desde el punto de vista sentimental. Y por eso yo creo que este es el mejor escenario para dar a conocer estos lienzos y estas obras escultóricas cuyo tema principal y único es el campo de fútbol. Qué mejor, por tanto, escenario que nuestra catedral, que dentro de pocas semanas va a cumplir 98 años. Con esta exposición queremos también reflejar dos cosas. En primer lugar, la potencialidad que tiene este museo del Atleti, por el cual desde su inauguración han pasado más de 150.000 personas y que temporada tras temporada ve aumentar la asistencia de aficionados y no aficionados que quieren visitar de primera mano pues los tesoros que esconde la historia del Atleti. Eso por un lado. Y por otro lado, también ratifica el compromiso del Atleti con la cultura y con todas sus expresiones. Hoy, como decía, el museo da un nuevo paso y hasta ahora se ha centrado básicamente tanto en su exposición permanente como en las temporales, en mostrar aspectos de la historia del Atleti, pues con muchos objetos simbólicos que van desde camisetas hasta trofeos. Hoy, como digo, damos un nuevo paso al inaugurar esta exposición temporal de un artista plástico, Caro, para acercar el arte contemporáneo al público habitual de nuestro museo y también tratar de abrir el museo pues a un nuevo tipo de público. Ahora nos va a explicar un poquito el propio artista cómo da el paso de empezar con este tema y la evolución que tiene desde hace 10 años, pero es cierto, y si no me equivoco, que hace 10 años pues decide romper un poco con tu trayectoria anterior para centrarte en el tema este de los campos de fútbol, para crear diferentes imágenes a partir de las líneas de ese rectángulo, y yo creo que veis aquí reflejado pues su trabajo, su esfuerzo, su fe, su creatividad. Y bueno, el hecho de que haya hecho del deporte, que centra también la actividad del Atleti, pues el motivo de su reflexión y de su trabajo plástico, pues hace que sea casi consecuencia natural que en este museo celebremos e inauguremos hoy esta exposición. Es que ricasco de Nori, y artista, por favor, tuya es la palabra. Pues tú decirlo, pues dinos alguna cosita y explícanos un poco el origen de tu idea y cómo has tratado de plasmarla. Vale, estamos en catedral. Pues, como dice Asier, hay que confesar. Ay. De niño mi padre me llevaba a ver los partidos de fútbol en mi ciudad natal de Ninagan. En Armenia, en Unión Soviética, fuimos todavía, vamos. Me llevaba y las masas me alucinaban, el olor de los obreros y la alegría que tenían y la potencia. Veo las riadas como venían alrededor y vamos, yo niño, mi padre así, y además para mí fue una cosa mística. Las vivencias que he tenido en el momento de algunos partidos que estaba presente,
me han influido muchísimo. Y desde el 5 años podría tener, y estas vivencias se han quedado en mí hasta que llegue el momento de cuando tenía 23 años. Y como he dicho al presidente, que pensaba, meditaba cómo tengo que tener mi trayectoria artística, ¿qué hago yo? Porque todo es arte, todo es arte. Entonces digo, ¿a quién miro? He mirado o he visto en mi interior, he recordado todas las vivencias que he tenido en mi niñez, y digo que a todas estas vivencias puedo responder solo pensando así, que el estadio es el mismo universo. Y el fútbol es el juego cósmico. Y, lógicamente, gnósticos hablo, ¿eh? El elemento inmutable en este universo es el campo de fútbol. No hay otra cosa que hacer. La idea, presidente, a mí me parecía magnífica, porque he visto el campo de fútbol brillante, vamos, como una conciencia. Te digo, ¿eh? Es la conciencia y luego estoy reflejando. Misma conciencia, la pura conciencia. Digo, está bien. Y después de todo esto, trayectoria, he llegado hasta no sé dónde, pintaba iconos cristianos. Y en un rincón de los iconos, mis libros ahí tienes, así es, tienes que tener, que te presentaré. Algún cacho de campo de fútbol pintaba para no olvidar, para tener la idea más fresca. Y pasaban los años, yo he madurado con la idea ha madurado conmigo mismo, y han pasado tiempos y espacios, hemos visto tantas resurrecciones y reencarnaciones, no sé quién, no sé cuántos. Y hemos llegado hasta 2001. En el 2001, en el verano del 2001, digo, jo, ya está, se acabó el tema, vamos, no vamos a vacilar a nadie, porque si no hoy, mañana ya va a ser tarde. Todos los cuadros que tenía, todo mi atelier, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi taller, sí, señor. Todo mi taller convertí en campos de fútbol, todos los lienzos. Ahí tienes un San Juan de Gastelugatxe, ahí. Porque estaba pintado en el fondo estaba pintado San Juan de Gastelugatxe, vivía en Baquio. El noveno piso, F. San Juan de Gastelugatxe, delante de mí, pinteas alguno, y lo digo, campo de fútbol, sobre ahí lo tienes. Y algunos y muchos más. Y así rompí todo y pinté campos de fútbol con tanta fe, que he llegado hasta aquí. Porque sí, ya no dudaba del éxito de esta obra. Y no dudo ahora, ya es un gran éxito para cualquier artista, pero con campos de fútbol que voy insistiendo con solo una imagen, como imagen creadora. Yo no estoy creando imágenes. Mi ventaja es que no busco imágenes. Después de Picasso, que dice que no busco sino encuentro, ¿qué haces tú, oh artista? Entonces, crear el elemento inmutable en el mundo artístico. Eso es mi pretensión y esto es lo que estoy haciendo, camarada. Ya sabéis, ahora vamos a disfrutar de la exposición y de un pequeño cóctel que vamos a compartir. Muchas gracias por venir a todos.